I love me a good old Ninja Turtle extravaganza. Today, on Aether Seats, Quarters and Couches getting high and watching toys. ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos al cuartel general de Aether Seats. Y esta vez, gracias a Dios, por primera vez, si mal no recuerdo en este segmento, unimos fuerzas con Nico y tenemos para mostrarles un par de cositas bastante interesantes. Una amplia variedad de tortugas ninja truchas. Bastante truchas, bastante lindas, bastante truchas, pero no por eso feas. Claro, o sea, igual sí, también feas, pero justamente es uno de los atractivos. Pero bueno, hay variedad para hoy. Trajimos un capítulo muy especial. Como dijo acá, unimos fuerzas, metimos, bueno, piezas de la colección de cada uno, las fundimos en esta pequeña muestra, que son nuestros juguetes, que si bien no son cientos, hay mucho cariño en estas figuras, ¿no? Y creo que tenemos una linda variedad de materiales, de personajes y de épocas. La verdad que tenemos una cantidad de materiales increíble. Hay muñecos sólidos, hay muñecos de plástico duro, hay muñecos de una goma, hay muñecos de plástico inflado. Tenemos mucha variedad y, bueno, vamos juntos, los invitamos a repasar de cerca estas pequeñas pasiones que tanto nos llenan, ¿no? Que por alguna razón que desconocemos de chico nos llamaban desde las vidrieras. Así es, y también los invitamos a unir fuerzas con nosotros para agrandar no solo esta colección, sino también lo que es todo el universo de Seed. ¡Mándenos su foto! Por favor. No, esto no tiene que terminar acá. Esto tiene que terminar acá. Queremos que ustedes nos cuenten también sus tortugas, ninjas, truchas, y que nos cuenten si tienen alguna repetida que tengamos nosotros acá, y que nos cuenten las sensaciones que le provocamos. Te digo, Caco, que la palabra clave de este capítulo es sensaciones. Ahora vamos a ver por qué. Aguardo esas sensaciones, Nico, por favor. Guíame, porque yo me veo imposibilitado. Antes te voy a guiar a que nos sigas acá en YouTube, que nos dejes un comentario, manito para arriba, que nos sigas en Instagram, donde compartimos muchas cosas muy interesantes, el día a día de del piso de Aether Seats. Acá en Avenida Figueroa Alcorta estamos con un pequeño pisito que logramos alquilar. Pablito Codevila nos lo alquila. Un fuerte abrazo. Y hacemos todo tipo de experimentos y subimos las fotos al Instagram, nos puedes seguir por acá el link, y la gente nos firma y está todo buenísimo. Twitter, y donde subimos todo tipo de chismes, y Facebook. Minuto a minuto. Todo está por acá. Así que yo creo que tenemos que dejarnos de romper las pelotas con esto y ir a los muñecos. Por favor, Nico. Empecemos por tu lado, como siempre. Empezamos, Caco, por un ejemplar de mi personaje favorito, Miguel Ángel. Está, vos decime, empezamos por, me parece, una de las copias más fieles. Sin el material está muy bueno, los luego, detalles. Cómo lo estás moviendo y parece bastante también volátil. Sí, 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 mira, vos lo movés, el brazo se queda ahí, la pierna se queda ahí. Calculo que se podrá parar. Seguro. Si lo ponemos, acá lo que pasa es que como tenemos una mesa de terciopelo. Sensual terciopelo. Va a ser medio raro que se paren. Pero sí, doy fe de que se pueden parar porque yo lo tengo en exposición. Está en mi colección privada. Lo que sí se ve son por ahí el aerógrafo cuando lo pintaron, que se le fue un poquito para los costados, pero nada más. Está muy, muy lindo este muñeco. Sobre todo la materia. La materia es hermosa. Con los detalles. La gama de color también muy bien elegida. Sí, muy bien elegida. El naranja un poco podrido. Todos los colores medio podridos son, sí, pero está bien. Porque es como si hubieran cambiado la saturación al personaje, nada más, ¿no? Sí, pero viste, las tortugas también son diferentes, sí, verdes entre sí. Es como... Me encanta el detalle. Fíjate los bíceps. La venita. Está muy detallado. La venita muy bien. Los dedos. Los músculos de la pierna. El tobillo. Mirá, el talón de Aquiles. Y el codo. Mirá, hasta le hicieron las arrugas de la nuca. Tremendo. No, no, altas arrugas de la nuca, nunca me he dado cuenta. El otro día había un tipo, esto es una anécdota extra, vi un tipo en el supermercado que tenía las arrugas de la nuca en un patrón como cuadriculado. Muy extraño fue. Como romboide, como los rombos de las medias de viejos. Siguiente. Este, por alguna razón creo que es medio actual. El material es similar a materiales que ya hemos tenido en nuestras manos acá en los estudios de Aether Seats. Me gusta mucho. Es una especie ese de caucho. De caucho, mirá.
tiene cinturón y todo. Te das cuenta que es de este ejemplar porque se nota. Como que quedan bien juntos, no quedan descolocados. Están igual de desprolijos, el mismo color, claro. Ese naranja Fanta, sí. Viejo. Es este tipo de material, medio un caucho poroso, que hace que parezcan tortugas de verdad. Piel de tortuga parece. Acá tenemos una tortuga paracaidista. Estos salieron muchísimas variedades. Tengo uno que es una estatuita, que no era un tonto de mí, no la traje. Pero que es igual a este, solamente con la manito arriba. Es plástico soplado, inflado, no sé cómo se llama muy bien. Y solamente tiene color negro de pintura, nada más. Claro, es una tortuga totalmente random. Lo he visto que venían con paracaídas, calculo que el paracaídas y le enganchó en este agujerito que le vemos ahí en la cabeza. Que tiene como una mochilita. Y unas correas. Interesante, nunca tuve uno de estos, lamentablemente. Y bueno, llegamos a uno de tu colección, ¿querés manipular vos? Vamos a ver. Este bello ejemplar de Pizza Face, uno de los personajes secundarios. Mirá lo que es esto. O sea, si las luces lo toman bien, encontramos un nivel de detalle impresionante, como este tatuaje que dice Mom. Que es de donde estoy yo, se ilumina bastante. Se nota. Es de un blanco lechoso el material. Un blanco lechoso morgue también, que favorece el concepto del personaje. Claro, de estar podrido. Claro. Un cocinero totalmente rancio, mira. Sí, sí, te da asco tocarlo. A pesar de que sea tan divertido. Y olerlo te da satisfacción y también te da un poquito de asco. Permiso. Es increíble que todavía mantenga su olor. ¿Viste? No, esto es un. Viajó desde los 90, chicos, esto. ¿Cómo puede ser que todavía huela? Mirá el fluorescente. Y además cómo cambia. Esta es una pintura súper áspera y esto es brillante. Acabado mate, acabado brillante. Acá también, como las caretas de cotillón. Sí, sí, totalmente. Es la pintura. Amo esa pintura, díganme dónde conseguirla. La quiero usar para mis propósitos. Bastante, mira, bastante articulado. Mirá qué bien la pata esa, que es una caja de pizza, ¿no? Sí. Mirá. Interesante, se puede quedar parado. Ah, perfecto. Pizza Face, pasamos al siguiente. Siguiente de mi colección. ¡Mondo! Mondo Gecko. Ese también. Un patín en la cola. Uy, mirá, se lo saqué. Se le sale muy fácilmente. Los pedazos son sustraíbles. Sí, y es sí. Muy fácil. Yo también lo tengo, por eso puedo hablar. Claro. El color es muy tortugas ninjas. Está muy bien para este personaje ese material. Caco, me gustan los bulldogs argentinos. Son argentinos estos. Es lo que suponemos, sí. Así se conocen, como bulldogs argentinos. Se dice que son bulldogs argentinos. Hoy en día, cada tanto hay temporadas en las que aparecen estos y los venden muy baratos. Muy baratos, incluso con el blister, lo cual... Todo, no vale la pena comprarlo siempre, cuando por más que sea barato, ¿qué importa que es barato? Sí, yo estos los compré a 10 pesos respectivamente cada uno. ¿Qué es esto? 10 pesos, mira lo que es eso. 10 pesos con esta divertida patineta. Ah, la mirá. Patineta... Es un artículo en sí mismo. Con ganas lográs que se suba, poniéndole mucha onda. No, el mío en particular, mirá, con un poquito. Bueno, sí, tal vez es como decimos. Pero ahí, pone. Sos un experto. Sos un experto para jugar a los muñecos vos. Mira, tiré un par. Tiré un par. Otro, ahí, vos podés. Dark Slide, Borges, no. Primo Slide. Dark Slide sobre Leonardo. Y bueno, esto fue Mondo Gecko, andando en skate para ustedes, chicos. Bueno, vas a mostrarte más bootleg argentino, supuestamente. Las fuentes son absolutamente de no fiar. Pero supuestamente son argentinos, estos dos. Tienen el material muy similar. Viene de la misma fábrica, estoy muy seguro, está muy lindo. Yo te voy a oficiar con esto. Muy lindo, boludo. Vamos a empezar por... Vivo. Yo pensaba que era vivo, rocoso y vivo, pensaba que era. No me acordaba cómo le decían.
Bueno, lo que salta primero a la vista con este bebop es claramente el grave caso de vitiligo que tiene, un vitiligo chorreado. Esto le da una sensación más orgánica al juguete. Ves el esto es acá es un fotograma de un momento, de cuando un tipo que estaba pintando el óleo le fue al carajo la pintura y dijo, ¿qué hago? Bueno, ya fue. Control de calidad, las pelotas. Se vende como salió. Me gusta esa actitud. Me gusta mucho esa actitud. Y más aún me gusta que haya llegado al cuartel general. Me encanta, me encanta. Son cosas que yo no estoy para nada en contra. Este tipo de cosas está muy bien. Y el muñeco además está increíble. Está increíble. Miren lo que es esto. Tiene adentro, mirá adentro. Sí, la pintura muy la pareja de todas las demás blanca, cosas. La cosita mirá. Blanca esa donde se enganchan las cosas. Le giran los brazos, papá. Mirá. La cabeza. Pasa que estos que tienen la cabeza como en diagonal siempre fueron medio raros para girar la cabeza. A mí se me rompió uno original, incluso, Caco, debo decirte. Acá tenemos y el otro, de Rocksteady. Rocksteady también. Yo le digo rocoso. Yo le decía rocoso de chico, no le voy a decir Rocksteady ahora. Está genial. La cabeza también le cuesta mucho que le gire, ¿no? Vamos a hacerla girar. Sí. No le pasa por los músculos. Por su fisionomía de rinoceronte. Por su fisionomía de rinoceronte. Las piernitas son chistosísimas, mirá. Sí. Y la bombachita esta camuflaje. Los colores de estos dos están muy bien, porque son colores ortivas, son colores como medio milico. Y sí. Y este está vestido de milico directamente, está perfecto. Sí. Está perfecto, pero mira lo que es esto, el pantaloncito. Son lindísimos, son lindísimos. Y acá pasamos. En el medio tenemos el nexo. A los macizos. Los dos ejemplares macizos. Los dos ejemplares macizos. Nacionales también, ¿no? Sí. Que incluso vos fíjate cómo el material funciona muy bien para los dos. Porque vos lo ves y decís, este Sprinter es una ratita de verdad. Se siente que esa textura fea de las ratitas que vos decís, no, me da impresión tocar. Capaz que. Siento que este Sprinter lo voy a apretar la pancita y se le va a hacer como, ¿viste? Como toda blandita. No, no es el caso. Es macizo, como lo indicamos anteriormente. Es a la vista queda muy bien. Sí, macizo. Es macizo. Vos podés tirarlo que no se te va a romper jamás. Jamás de los jamases. Jamás. Y bueno, esa tortuga, la piel es re derretida. Totalmente. El color, ¿no? Eso, otros 10 pesos. Otro ejemplar del 10 pesos. Es un reptil, boludo, es asqueroso este. Y el último de mi colección. Y acá mirá, tenemos otra vez el chelazo. El chelazo de pintura. Sí, y acá no. También, una salpicadita. Claro. Errores que hacen. Son, como te decía hoy, Caco, son fotogramas de la vida. Y hay un error que no estoy seguro de cómo hacer para que la cámara lo capte, pero si lo pones en cierta perspectiva podés ver cómo se rompe. Creo que es ahí más o menos. Cómo se rompe, digamos, la ilusión de que es una tortuga. Porque está como corrido a penitas. Es muy sutil de lo que está. Ah, está como las dos partes corridas. Claro, como sí. Si los dos moldes hubieran corrido sí. Así, un poquitito. Y sí, cuando se lo sacaron, milímetros. Es un. Está desfasado. Es una tortuga que está desfasada en un 0,3%. Hermoso, boludo. Y hermoso es el siguiente ejemplar también. Mirá este. Ya empezamos con la saga Leonardo. Chernobyl. Tenemos, acá a este punto tenemos que decirles, no se vayan, porque tenemos uno de los ejemplares más caros, más buscados por los coleccionistas de todo el mundo, y lo vamos a mostrar al final. Así que quédense con nosotros. Mira lo que es este Leonardo. Rosa, celeste bebé tiene las. La vinchita, mirá. La vinchita. Y los accesorios. Sí, sí. El molde está muy. A mí me gusta mucho. Este es de mi colección. Me encanta este bootleg. El color me encanta. Es. El material es muy bueno. El color hace que parezca más trucho, pero el material, mirá los detalles que tiene. Míralo. Está sí, muy sí. Bien. Está casi al nivel del primer ejemplar que vimos hoy. Solamente con otro material. Claro, por los poros de la goma. Lo único que no terminan de ser perfectos ambos es que no le pusieron mucho amor a lo que es el pecho, viste que acá este verde genérico, porque sí. Si estaba del mismo color que las extremidades. Capaz que era del mismo color y cambiaron con el tiempo de color, no creo igual. Pero fíjate lo que pasa también, esta es esa goma fea que parece como porosa, no es brillante. Parece que le dieron una especie de como de barnicito arriba, pero no funcionó. Funcionó, negro. Pasamos a. Pasamos al primer bootleg mexicano. Esto gracias a mi tía.
sin... Este está tremendo. Un bootleg mexicano, la verdad, como se habrán dado cuenta, nos quedamos sin palabras, es hermoso. ¿Esto de qué época es? Esto es actual. Hoy en México se están haciendo este tipo de cosas. Yo estos cacos los quería porque quería sentir cómo era el material. Me da mucha curiosidad. Mira, son transparentes. Para esto empezar. Siempre es hermoso. Un muñeco transparente ya es hermoso, pero hermosura absoluta. Quiero todo. Yo lo quiero, me lo compro. Si es transparente, sí, dámelo. Por Dios. Y esto es transparencia pura y todo, dura. Excepto lo que son los accesorios, es todo transparencia. Claro, yo pensaba, ¿cómo carajo harán eso? Supuestamente son como familias que los hagas, esto es muy extraño. Y yo pensaba que era muy choto seguramente, pero cuando los tuve en la mano digo, este es a un nivel profesional, excepto por algunas a contraluz se ve, que tiene como unas rayitas. Como si hubiera quebrado el coso, pero eso es porque el molde sale así. Hay un montón de muñecos de goma que cerran esas grietas. Y nada, es hermoso el material. Yo me quedé sin palabras. Es como si hubieran derretido un montón de flotadores y los hubieran volcado adentro de un molde. Es hermoso. Y mirá. Sí, no la. Le pusieron una lucecita. Que tiene diferentes patrones. Mirá qué loco. Diferentes patrones. Uy, ese está tremendo. Y pasamos al final, el gran final. Yo quiero que ahora estén muy atentos porque tenemos ni más ni menos que el santo grial del coleccionismo. Estamos hablando de Donatello camuflado de Chot Toys. Este es el ejemplar que hago, lo compré en Florida por $1,000,000. ¿Quién autorizó semejante? Pablito Codevila, obviamente nuestro productor. Dije, mira, incluso Codevila. Momento, paren la rotativa. Mirá qué casualidad, Nico dice. Este es el Pablito Codevila, sí, no preguntes más porque va, la verdad no la querés saber. Pero lo que sí te puedo contar es más sobre este muñeco. Esto Chot Toys en la última época en la que producían Tortugas Ninja, como que ya no estaban vendiendo tanto y les habían quedado un montón de partes que sobraban, ¿viste? Sí. Entonces tenían que como tirar alguna novedad. Y los chicos de Chot Toys dijeron, vamos a hacer esto, camuflémosla. Y les lanzamos como una variación. La vieron muy bien, ¿viste? Les lanzaron esta variación camuflada con lapicera, los mismos empleados de Chot Toys. Y hoy en día es muy buscado. Sobre todo matado se saca las entrañas por esto. Cualquier matado se saca las entrañas por esto. Y además viene esta espadita. Yo no sé, esto me vino así. La espadita está tremenda. Esta es la clásica espadita de Chot Toys. Es lo que es eso. Así que yo ahora obviamente me vuelvo a casa en un camión blindado porque me lo pueden curtir. Te dije, Caco, que sensaciones iba a ser la palabra de este capítulo. Sin dudas, Nico, la verdad que esa última olfateada que le pegué a este me dejó... Tantos olores, tantos colores, tantas texturas. Mis manos ya no saben cómo se sienten. La verdad, tantas sensaciones me dejaron exhausto. Me dejaron enloquecido en este sillón después de mirar estos juguetes. Y bueno, esto fue... Quarters and Couches Getting High and Watching Toys. Hasta la próxima.